El siguiente video patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a esta edición del hashtag Profe Responde. En esta oportunidad voy a estar respondiendo a las preguntas que dejaron algunos suscriptores allí en Twitter, pero la próxima edición va a ser con las preguntas que tú dejes en los comentarios de este video. Backman está preguntando, ¿qué pasa si cuando salga iOS 15 vamos a tener el mismo problema con el Touch ID y el Face ID que estamos teniendo al día de hoy con CheckRain, con el iPhone 8 y el 10? ¿Si es que eso es posible? Bueno, Amaro, yo creo que esto solamente es cuestión de tiempo. Vamos a ver qué va a pasar en unos días más cuando nos enteremos de la verdad definitiva, cuando aparezca iOS 15, la versión final, la 15.0, y cuando salga el jailbreak de CheckRain. Ahí este misterio va a ser revelado. Yo en lo personal creo que el jailbreak morirá. La respuesta es no. Memo consulta qué pasa con este equipo de Pangu, si es que efectivamente van a estar volviendo a la escena del jailbreak con iOS 15. Bueno, hace un tiempo atrás estuvimos cubriendo toda esta noticia y en la expectativa que se tiene hasta ahora es que no. Toda la información que ellos tienen guardada simplemente la van a estar utilizando posiblemente para otros descubrimientos, que también fue parte de la conversación que tuvimos junto con Eliezer en este podcast, que también les voy a dejar allí en la descripción. Ramírez está teniendo problemas con Ancover porque no le deja actualizar las aplicaciones desde el App Store. Lo que yo te recomiendo en particular es que estés instalando la última versión del jailbreak Ancover con los tutoriales que yo te voy a estar dejando allí en la descripción. También en tu caso es posible estar borrando toda la información del dispositivo, formateándolo sin subir de versión de iOS, y cuando esté limpiecito ahí el equipo le haces el jailbreak con Ancover y después le colocas tu copia de seguridad. Y si el problema persiste, ya sabes que también puedes estar utilizando el jailbreak de Taurin, y si es que tu equipo es un iPhone 10 o inferior, también puedes estar probando a CheckRain. Todo lo que acabo recién de mencionar, López, es los mismos consejos que tú tienes que estar siguiendo con los problemas que estás teniendo, incluso con la última versión de Ancover. Ramírez vuelve a preguntar, ¿qué pasa con aplicaciones como Amazon Music? ¿Será que la puedo estar utilizando sin que el dispositivo detecte que yo tengo el jailbreak en el equipo? Y la respuesta es sí. Te voy a dejar esta parte 1 y también esta parte 2, donde te muestro métodos para que lo puedas estar consiguiendo. Ricardo pregunta si es cierto lo que aparece en esta imagen, que uno de los riesgos de tener el jailbreak es que puede dejar tu dispositivo inservible, y la respuesta es no. Esta es simplemente otra de las mentiras que se van repitiendo año tras año y que la gente va creyendo. De hecho, tuve que estar aclarando esto hace un tiempo atrás a una respuesta que tuve realizando a un artículo que se publicó allí en la página de La Manzana Mordida, y también estuve realizando una respuesta a Sergio de Aysena Code para que vean todas estas mentiras como son hoy día reveladas con información que está actualizada. Y todo lo que acabo de mencionar, Mauricio, te tiene que dar la tranquilidad necesaria para que finalmente le hagas el jailbreak a tu dispositivo y salgas del aburrido iOS. Pacman vuelve a preguntar acá si es que es posible que algún día Apple o iOS se deshaga de manera definitiva del jailbreak. Y bueno, Amaro, yo creo que mientras exista iOS va a existir el jailbreak, pero si esto llega a ocurrir, creo que iOS se va a volver más aburrido de lo que es hoy en día, y que a Apple se le van a estar acabando varias ideas, porque hay que admitir que han copiado varias cosas también de nuestra comunidad. Mira nada más esa pregunta, Amaro, la que te mandaste nuevamente. Sería un sueño hecho realidad. Espero que algún día algo así se pueda conseguir, aunque creo que con todas esas características reunidas en una sola herramienta lo veo muy difícil. Respecto a los motivos por los cuales dejaría de estar realizando videos de jailbreak, bueno, hay varios en particular. Podría estarme enfocando a lo mejor más temáticas de iOS o estar abordando otros sistemas operativos como Android. También tengo otros proyectos que estar afinando allí con el canal de Marciano Tech, que ahora en febrero del 2022 cumplo 10 años trabajando junto con Víctor. Y así podría estarte mencionando otros planes que también tengo en mente. No todo lo que yo hago en mi vida está relacionado con el jailbreak. Hay otras cosas que me hacen mucho más feliz, como el ser cristiano, estar con mi familia, lo relacionado con matemática, que es mi profesión. Lo que se ha visto al menos en este canal durante los últimos meses podría decirse que es como un pasatiempo de pandemia. Pero con todo el crecimiento que ha tenido este canal durante los últimos meses, aparte de estarlo agradeciendo, tengo que aclarar que no tengo planes en el corto y mediano plazo para dejar de hacer este contenido que tú disfrutas a diario en este canal. Así que recuerda que la próxima edición del hashtag Profe Responde va a ser con los comentarios que tú dejes en este video, y si es que respondí a tu pregunta, bueno, deja tu me gusta y comparte también este video con otras personas, y sería todo eso por esta ocasión.
Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. ¡Chao, chao!